encuentren muy bien. El día de hoy los quiero invitar a una nueva aventura. Se van a preguntar, ¿y dónde estás ubicado? ¿Dónde te encuentras? Ah, estoy ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila, para ser un poquito más exactos, en el bosque urbano. ¿Por qué me encuentro aquí? Porque los quiero invitar a que conozcan el planetario. Vamos, seguimos el recorrido. La verdad, niños, es un lugar sumamente natural, si se dan cuenta. Aquí el oxígeno que se respira es una chulada. Acompáñenme. Vamos directo al planetario para ver de qué trata la sorpresa. Después de caminar casi un kilómetro, ja, no se crean, hemos llegado, miren. Aquí los quiero invitar al lugar que van a conocer. Ya por fin hemos llegado aquí al lugar destinado. Si se dan cuenta, estoy con una pequeña amiguita, ¿sí? Es una águila que representa la Paloma de la Paz. Pero quiero mostrarles algo muy interesante del lugar que quiero que conozcan. Si se dan cuenta, este es el lugar que visitaremos y vamos a conocer. Quiero que me acompañen, quiero que me acompañen y ver de qué trata. Todo el recorrido que hicimos por el bosque, por fin estamos en el museo, ¿sí? Ya nos está esperando la señorita Jessica, que es la encargada que nos va a dar esta visita de diferentes temas que vamos a estar viendo y nos va a estar hablando, ¿sí? Ok, ya estamos ingresando. Antes que nada, hay que cuidar mucho las medidas de seguridad por la situación en la que nos encontramos. Miren, les voy a presentar a nuestra compañera y guía, ella se llama Jessica. Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día. Pues vamos a empezar con esta aventura, con este recorrido por el museo. Vamos a explorar un poco del espacio que nos rodea, del cielo que podemos observar en la noche. Vamos a tener un recorrido por Pico Muerde, ya verán de qué se trata, y vamos a también a ver el sol por el observatorio. Perfecto, Jessica, muchas gracias. Vamos, niños, continuemos. Ella nos va a dar todo el recorrido de diversos temas que vamos a estar viendo a continuación. Por favor, no se despeguen de su pantalla. El recorrido por la exhibición Pico Muerde, para lo que yo les voy a preguntar a ustedes, ¿un mosquito pica o muerde? Yo creo que pica. ¿Pica? ¿Ok? ¿Pica? ¿Y nada más, tiene menos? Pica. ¿Todos que pica? Ok, bueno, pues un mosquito muerde. En realidad, si un animal nos hace algo con su órgano bucal, en este caso el mosquito, está haciendo con su trompa, nos está mordiendo. Si un animal nos hace algo con alguna otra parte de su cuerpo, con las tenazas, con el aguijón, con las patas, entonces nos está picando. Esa sería la definición que nos dicen los biólogos. ¿Y ustedes conocen los artrópodos? No. Ok, bueno, los artrópodos los encontramos por todos lados, incluso en cualquier esquina de nuestra casa. Los artrópodos son a los que todos llamamos comúnmente insectos, que en realidad los artrópodos se dividen en cuatro grandes familias. La primera que tenemos por acá, que son los miriápodos. Seguro han visto algún miriápodo en algún momento de la vida. Un 100 pies o 1000 pies son animales que tienen segmentos a lo largo de todo su cuerpo y son usualmente muy largos. La segunda familia que tenemos de aquel lado son los insectos, que usualmente los encontramos con alas, con 6 patas, y su cuerpo está dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. La tercera familia la tenemos en el lado siguiente. ¿Ya vieron cuál es? Arácnidos. Exacto, los arácnidos. Los arácnidos de todo tipo. Su cuerpo está dividido en 2 segmentos, que es el cefalotórax y el abdomen, y tienen 8 patas por lo general. Pero además de todas las arañas, tarántulas y todo lo que conocemos como arañas, en la familia de los arácnidos también están los alacranes. Entonces, la cuarta familia, que es la única que no vamos a tocar aquí en la exhibición, es la de los crustáceos. ¿Ustedes conocen algún crustáceo famoso? Los cangrejos. Ajá, todos hemos visto el crustáceo cascarudo, entonces cangrejos, langostas, forman parte de la familia de los crustáceos. Hay un solo crustáceo que no habita en el agua y que es de suelo firme o de tierra firme, que son las cochinillas que encontramos en el jardín, también son parientes de esta familia. Entonces aquí inicia nuestro recorrido por Pico Muerde.
¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Acompáñenme. Vamos a empezar con la primera exhibición que tenemos y vamos a hablar de unos insectos. Pero les voy a pedir que se acerquen a ver si ustedes los pueden identificar. ¿Qué clase de insectos son? Vamos a ver. Vamos a buscar insectos, chicos. No sé si ven uno por ahí, jóvenes. Vamos a buscar. Jessica nos dice que por aquí podemos encontrar algunos insectos que nosotros podemos identificar en estas plantitas. ¿Alguien ya los vio? No, yo todavía no los veo, Jessy. Ya encontré uno, pero no sé cómo se llama. Parece una ramita. Uh-huh. Exacto. Una mantis. Ajá, aquí tenemos a los insectos palo. Los insectos palo también, bueno, hay varias clasificaciones, insectos hoja, insectos corteza. Hay algunos incluso que son de los más raros, que parecen unas orquídeas. Y lo que hacen ellos es que se han mimetizado tanto con su entorno que se camuflan de esta forma en la que pasan desapercibidos por sus depredadores para que no se los coman tan fácilmente. Ellos son completamente inofensivos, no tienen veneno, no son muy rápidos, por eso han adaptado su cuerpo al entorno en el que viven para poderse proteger, ya que ellos no tienen otro medio de defensa más que ocultarse en el entorno en el que viven. Y aquí tenemos dos insectos palo. Entonces, el día de hoy, por única ocasión, vamos a permitirles que entren a conocerlos. Órale, muy bien, chicos, pon mucha atención, ¿eh? Aquí tenemos a un espécimen grande que ya está en su vida adulta y ella, junto con la compañera que tenía, vivían aquí. Ahorita ya retiramos a la otra compañera, se quedó solo ella y empezó a poner huevos. Y acá, de este lado, tenemos a un insecto palo chiquitito en la ramita, no sé si ya lo alcanzaron a ver. Uh-huh. ¡Oh, sí! Miren, ahí está moviendo una patita. ¿Ya lo vieron? Ahí se alcanza a ver entre las ramas. Exacto. Padrísimo, Jessica, ¿eh? Qué interesante todo esto. Sí, se hacen algo que se llama partenogénesis. Cuando ellas se encuentran, deciden si quieren poner huevos o no. Ok, muy bien. Como ya pudieron ver. Estamos con otra familia que son los arácnidos, que habíamos visto que los arácnidos tienen dos familias importantes. Aquí estamos visitando los escorpiones. Para lo que yo les voy a preguntar ahora a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre escorpión y alacrán? Yo creo que las tenazas, ¿no? Esa pregunta se la pueden hacer a sus alumnos. Sí. A ver, vamos a ver. Ok, bueno, vamos a acercarnos y vamos a alcanzar a distinguir algunos escorpiones que son de los más impresionantes que podemos encontrar en el planeta. Son las dos especies de escorpiones más grandes que encontramos, que es el escorpión emperador y el escorpión del bosque o asiático. Justo los tenemos aquí. Si ustedes se enfocan con su luz hacia el terrario, vamos a encontrar... Aquí se encuentra uno. Allá está uno. Órale. Órale. Miren, chicos. Incluso lo pueden ver. Qué interesante. Vamos a buscar el otro. Acá está. Ah, ya la encontré. Ay, caray. Y este es el modelo de escorpión emperador que tenemos aquí. Vamos a encontrar. Este no se deja ver. Uy, está chiviado. Si se fijan, el escorpión emperador tiene unas tenazas más grandes. Y rápidamente en posición de defensa, Jessica. Sí, rápido se pone alerta. ¿Qué porcentaje de veneno contiene el escorpión? Ellos, bueno, cuando están en su etapa juvenil, ellos son depredadores, son cazadores expertos uh-huh. por naturaleza, su especie así es. Usualmente tienen hábitats nocturnos y les gusta la proteína, o sea, siempre van a comer seres vivos. Van a cazar y su aguijón posee el veneno suficiente para detener a su presa y que se lo puedan comer sin que haya ningún problema, o incluso dejarlo para que sus crías se lo coman.
Las crías, incluso también cuando ellos llevan a un animal, lo van a dejar pues prácticamente semivivo para que las crías se alimenten de él. Si les ofrecemos alimento que esté muerto, ellos no se lo van a comer, a ellos les gusta cazar. Cuando son jóvenes, atacan con el aguijón y pelean. Cuando llegan a la etapa adulta, que son los dos especímenes que tenemos aquí, llega un momento en que ya ni siquiera inyectan veneno con su aguijón, simplemente cazan. Hola niños, ¿qué les está pareciendo el recorrido? Espectacular, ¿no? Que es el terrario de las tarántulas. Y aquí nos vamos a tener que acercar para que puedan identificar en dónde están las dos especies de tarántulas que tenemos aquí en el terrario. De este lado tenemos la tarántula de rodillas rojas, que casi siempre anda paseando por todos lados y hoy como que le dio pena y se escondió. Decidió esconderse debajo del tronco que tenemos ahí. Allá de aquel lado la van a ver por donde está el traste de su agua, un poquito atrás. Y si se fijan, esta tarántula precisamente se llama de rodillas rojas porque esa es la característica que tiene en sus patas. Las articulaciones las tiene en una tonalidad como naranja o roja y es una tarántula muy dócil. Ella prácticamente vive su vida tranquila, sin problema y solo caza cuando necesita comida. Es una de las tarántulas más tranquilas que podemos encontrar. Aún así, como cualquier animal, obviamente no lo vamos a molestar, porque entonces sí se va. O para cuando alguien la quiere molestar, con sus patas traseras lanza esos pelitos para que le dé pues picor y comezón al animal que la está atacando. Es también un sistema de defensa. Exacto. De cadera roja, que es la que encontramos allá al fondo del terrario. Esta tarántula es endémica de México. Ella no es tan tranquila como la de rodillas rojas, pero también se ha adaptado muy bien al hábitat. Si se fijan, hay algunos lugares que ya están llenos de telaraña. Nosotros las alimentamos con tenebrios, grillos o cucarachas, y así ellas tienen ya prácticamente su medio de rastreo. Cuando un animal pasa por alguna de las telas de araña que han puesto ahí, pues así los pueden identificar. Son sensores que están distribuidos por todo su hábitat para ella poder identificar en dónde se va a encontrar ese alimento. Okay. Otra cosa es que cuando cazan, hay algunas especies de arañas que atrapan su alimento en la telaraña y los inyectan con veneno. Así se diluyen los órganos internos de su presa y se hace una especie de licuado de animal, de insecto, como si fuera un Gerber de insecto, y con eso alimentan a sus crías. Interesante. Muy bien, niños, una vez que ya conocimos todo lo que se encuentra en esta área, vamos a pasar a otra área dentro del planetario, ¿sí? Que se conoce como el observatorio. Acompáñenme. Una vez que entramos a otra área conocida como observatorio, vamos a conocer un poquito más acerca de los insectos, pero ahora referente a las cucarachas. Uy. Que vamos a ver aquí, solo que no vamos a encontrar cucarachas de alcantarilla como las que estamos acostumbrados, que sería la cucaracha americana. Lo que vamos a encontrar aquí son las cucarachas de Madagascar, que es una especie más grande y que es, digamos, mucho más saludable porque se alimenta solo de frutas, verduras y plantas, sin problemas. Entonces, si se fijan, si se acercan aquí, tenemos la especie de cucarachas de Madagascar, que son de las cucarachas más grandes que hay. Como les decía, ellas están normalmente en sembradíos, se alimentan de fruta y verdura, de hecho ahí tienen su pedazo de jícama, que era un pedazo grandote, como de 10 centímetros, y ya lo tienen todo mordido, ya se lo acabaron. Tienen su hábitat con agua, obviamente, porque lo necesitan, y también llegan a comer corteza de árbol. Si la corteza tiene la suficiente humedad, también se la van a comer. Y aquí podemos diferenciar entre los machos y las hembras. Si se fijan, las hembras van a tener su lomo liso prácticamente y los machos en la altura de la cabeza, digamos en la parte de atrás de la cabeza, tienen como una especie de cuernitos. Están un poquito más abultados. Uh-huh. Entonces ahí podemos identificar la diferencia entre machos y hembras. Uh-huh. Estas son cucarachas muy gorditas, jugosas. Y dicen que sabrosas y también hay gente que se las come. Sí.
hasta me dio hambre. Si llegamos a tener una crisis severa alimentaria, pues ya hay muchos criaderos. Una proteína muy importante y muy buena, prácticamente como las carnes rojas. Uh-huh. Y es mucho más saludable porque no posee ni el colesterol ni los triglicéridos a los que estamos acostumbrados a la carne roja y que nos hace tanto daño. Comida favorita de Timón y Pumba. Sí, viscosos pero sabrosos. Viscosos pero sabrosos. Bueno, aquí en este hábitat tenemos otros de los animales que vamos a poder encontrar casi siempre en el jardín. ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de varias familias que podíamos encontrar entre los artrópodos? Crustáceos, que no los vamos a ver aquí, miriápodos, arácnidos e insectos. Entonces, aquí si quieren acercarse, vamos a ver de qué familia estamos hablando. ¿Ya vieron qué son? Lombrices. Ajá, lombrices. ¿Y las lombrices a qué familia ustedes creen que pertenecen? ¿Son arácnidos? No. ¿Son insectos? Tal vez. ¿Seis patas, alas y tres segmentos en su cuerpo? No. No. ¿Son miriápodos? ¿Cien pies o mil pies? No. Son simplemente invertebrados. Las lombrices no forman parte de la familia de los artrópodos, en realidad. Solo son invertebrados. Se llaman anélidos porque su cuerpo está dividido por muchos anillitos, precisamente como los vemos ahí, a ella se les ven bien definidos, o a la que tengo en la mano también se le identifican más o menos fácilmente. Uh-huh. Y bueno, si conocen a alguien que sea como muy enamoradizo, pues le pueden decir que tiene corazón de lombriz, porque las lombrices tienen 10 pares de corazones. ¡Órale! Ahora entiendo todo. Simplemente deciden no tener hijos, que es algo que deberíamos de empezar a implementar los humanos, ¿no? Aprender de los lombrices. Que cuando ya no hay recursos, dejes a la mitad, se van a hacer dos lombrices. En realidad no. Sí se regeneran ambas partes del cuerpo, digamos, se cierran, pero finalmente un lado se va a quedar con los órganos internos y, pues, digamos, con los corazones. El otro lado no va a tener nada, simplemente va a ser la cola. Entonces, solo la lombriz, digamos que regenera la parte trasera de su cuerpo y la otra pues finalmente muere. La parte vital. Excelente. Uh-huh. Aquí estamos con un 100 pies. Es un 100 pies, perdón, que no se encuentra muy común aquí en la laguna. ¿Por qué? Porque su origen es de Asia. ¿Sí? Es un insecto que tiene una picadura muy letal, muy dolorosa. Como pueden ver, aquí la escultura que tenemos es de un 100 pies. Entonces, los miriápodos son los 100 pies o 1000 pies, y justo esta especie que tenemos aquí es una de las especies más peligrosas. Es un escolopendra asiático, y aquí podemos ver cómo le gusta estar debajo de lugares que sean oscuros y húmedos. No se distingue muy bien el tamaño que tiene, pero más o menos mide casi unos 20 centímetros. Y es una especie muy veloz. Se les llama los escapistas. Y sus terrarios, si se fijan, este terrario debe tener mayor seguridad. Está más alto, tiene sus tres cerraduras y tiene su ventilación sin problema, pero la ventilación siempre va a tener doble rendija. Precisamente para evitar que se escape. Produce una mordedura muy dolorosa, más dolorosa que la de la hormiga bala. Y es muy peligroso por lo mismo de que le gusta escapar, de que puede trepar muy fácilmente con las patas que tiene y que es muy veloz. Si se le sube a alguien, en el mismo instante puede llegar a morder dos o tres veces y la picadura, bueno, la mordedura es muy, muy dolorosa. Hay personas que se desmayan prácticamente al instante del dolor tan profundo que provoca. Ahorita está dormido prácticamente, entonces cuando lo vemos caminando por aquí por el terrario, sí es muy impresionante cómo va avanzando por todos lados, incluso cuando caza. A él también le ponemos, si se fijan de aquel lado, en el trastecito transparente que está ahí, hay unas larvas de insecto, que son unas larvas de escarabajo, ahí en ese que está ahí, y no se las ha comido porque no se mueve. Cuando le ponemos los tenebrios, que son las larvas, los gusanitos, se los come sin problema.
Ahorita, como están en el interior de pupa, nos están moviendo, así que no le interesan. Cuando hagan su transformación, su metamorfosis y se conviertan en escarabajo y se empiecen a mover, como el escarabajo que está allá, van a salir así, igualitos. Si llega hombre, seguro que lo va a pasar. Aquí seguimos. Acompáñenme. ¡Ay, caray! ¿Qué es esto? Me diste un miedo. Bueno, este compañero, niños, ¿sí? Si lo observan, se ve oscuro, pero es la situación de los cuartos. Aquí nos piden que estemos a oscuras por ciertas medidas de seguridad. Si se pueden dar cuenta, esta escultura es diseñada por un artista lagunero. Está construida con pura fibra de cristal. Es una escultura muy importante, la verdad. No me voy a hacer nada, ¿eh? Hola. Aquí con mi compa, Enojoncín. Así le puse, es mi amigo. Qué interesante, ¿no? Continuamos, vamos, vamos. Público en general. Este es un telescopio que es un telescopio nocturno y está acompañado por un telescopio solar. Entonces, ahorita en un momentito vamos a pasar de aquel lado para que podamos observar el sol sin problema. Hay que recordar que el horario del museo es un horario diurno y de día pues solo podemos alcanzar a distinguir el sol porque la misma luz del sol no nos permite ver todo lo que está detrás. Pero en la noche, cuando llegamos a hacer algún evento, pues podemos usar ese telescopio gigante para poder observar alguna de las cosas que se encuentran en el horario nocturno. La luna, los planetas o el resto de las estrellas y galaxias, ya que ese telescopio es un telescopio para espacio profundo. Y en la parte de atrás tenemos las constelaciones. No las tenemos todas, normalmente tenemos un mapa de 88 constelaciones, que son las que cubren el cielo de todo el mundo, pero aquí tenemos unas representativas que nos van a poder ayudar a contar unas cuantas historias. Por algo les decía, niños, vean Caballeros del Zodíaco. Que nos comentaba Jessica, que también resultó ser fan de los Caballeros del Zodíaco y ya nos dio un dato preciso de cuántos caballeros existen entre dorado, bronce, plata y todas las demás sagas, que son 38 por las 38 constelaciones que existen. 88, perdón. En el caballero, ya ven, ella es experta y también experta en Caballeros del Zodíaco. Continuamos, vamos niños. Además de que van a ver una bola naranja y como si fuera una mandarina con su textura, tratan de buscar en la orilla puntitos, como si fueran hilitos muy, muy delgados que van saliendo de la superficie del sol. Esas son las tormentas solares. Bueno chicos, aquí terminamos en esa parte del telescopio. La verdad es una experiencia divina, fenomenal, te deja mucho aprendizaje dentro de ella, ¿sí? Ya nos explicó un poquito Jessy del funcionamiento que tiene, cómo lo utilizan y algunas características peculiares del telescopio. Continuamos, seguimos avanzando dentro del museo. Es algo de verdad, niños, se los recomiendo. Cuando tengan la oportunidad, visítenlo, porque cada cosa nueva que voy viendo me va dejando mucho, mucho misterio y aprendizaje. Continuemos a otra área, ¿sí? Llamada la colmena. Vamos a ver en qué consiste. Nos van a explicar un poquito de qué trata. Aquí nos está mostrando Jessy lo que es el funcionamiento de una colmena. Pongan mucha atención. A las abejas, como a muchos otros de los animales, también les gusta estar oscuras. Es por eso que les tenemos su persiana ahí para que estén protegidas. Como en un panal, dentro no hay luz que pueda entrar. Flores. Ahorita lo van a ver. Está unas flores que plantaron ahí para que las abejas, con las flores que están ahí y las del bosque urbano en general, se puedan alimentar. Más o menos aquí tenemos entre 3.000 y 5.000 abejas, la verdad es que ya son tantos que ya son un montón, pero de que son miles, son miles.
En las colmenas, a diferencia de los hormigueros, en los hormigueros puede haber varias reinas que estén teniendo hijos. Aquí no. En una colmena solo va a haber una única reina que va a dar la producción de abejas a toda la colmena. Y las abejas reinas se catalogan por colores. En su espalda, como vemos en el gráfico, se les ponen colores dependiendo del año de su nacimiento. Si nacen en el año 1 y 6, se les pone un punto blanco. Y así sucesivamente. La abeja reina que tenemos aquí para nosotros tiene un punto verde, quiere decir que nació el año pasado, en el 2019. Aproximadamente tiene un tiempo de vida de 5 años y es por eso que la clasificación está de esta manera. Ahora, en la parte de allá se ve el tiempo de vida que tiene una abeja en general. Y si se fijan, dependiendo de la vida que tiene y de cómo va avanzando en el transcurso de los días, que por lo general duran entre 35 y 36 días vivas, va cambiando lo que tiene que hacer para su colmena. Todas las abejas participan, todas trabajan y todas son útiles en la colmena. Y dependiendo del tiempo de vida que tengan, va a ser, digamos, que la operación que va a trabajar en la colmena. A polinizar, regresan con el polen y empiezan a trabajar aquí las celdas de miel. Antes, ¿no, niños? Fíjense bien, les voy a mostrar el lugar donde estábamos ahorita hace un momento. Ya que conocimos ciertas áreas del planetario, vamos a trasladarnos a la última área que se encuentra dentro de este lugar, ¿sí? Es conocida como domo, vamos a ver de qué trata. Pero antes de eso, miren, me encontré a mi compañero de la entrada. ¡Salúdalos! ¡Vámonos, vámonos! Aquí estamos entrando al domo. Vamos a ver qué es el domo. Tener cuidado porque hay escaleras. Si se dan cuenta, el domo es como cuando ustedes van al cine, ¿sí? Observan, se ve un poquito oscuro. Ahorita les voy a mostrar de qué. Aquí estamos viendo dentro del domo, niños, a la luna. Están hablando un poquito de su información. Saludos desde la luna, niños. Aquí andamos. Y es por eso que ya se cumplieron 50 años de la primera misión de los astronautas y en total las 6 misiones que llegaron, cada una con 2 astronautas, dejaron las huellas de sus botas ahí marcadas en cada uno de los mares, o sea, en cada una de las manchas que forman el conejo y no se van a borrar en miles de millones de años. Y cada uno de los apolos que organizaron llegaron a una sección diferente del conejo en cada uno de los mares. El material que se trajo a la Tierra se está estudiando para poder saber si en el futuro podemos hacer construcciones sobre la superficie de la Luna. Ahora, vamos a salir de la Luna y vamos a viajar a los planetas. ¿A ustedes les gustan los gases? Júpiter, niños. Lleva
Marte. Pues qué creen, aquí termina esta aventura, espero que hayan aprendido mucho. Quiero agradecerle en nombre del colegio, de los niños, a Jessica, que fue la que nos guió y nos enseñó todos estos aprendizajes. Jessica, ¿alguna recomendación para nuestros niños? Pues que sigan buscando información, que sigan investigando todos los días, lo que llegue a sus manos, investiguen qué es, cómo funciona, de qué se trata. Y cuando gusten visitarnos aquí en el museo, los estaremos esperando. Ahorita tenemos un horario de fines de semana, ojalá que puedan. Los esperamos el día que nos quieran visitar. Ahorita, por el horario de contingencia sanitaria, estamos abriendo sábados y domingos.